soy Mamani Mamani, soy de nacimiento quechua y de sangre aymara, y voy caminando y recorriendo por esta vida con mis colores. Mamani Mamani es color, ¿no? El color es vida. La base de mi arte ha sido esa fuente inagotable de la cosmovisión andina. Es toda una sabiduría, yo creo, de tener un equilibrio con el mundo que nos rodea. Mi preocupación mía siempre ha sido transmitir lo que somos. Pienso que somos herederos de una gran cultura y que en este tiempo que nos tocó vivir, cada uno está aportando con lo que sabe hacer. Yo lo haré con la pintura, muchos lo harán con la arquitectura, muchos lo harán. Somos cultura viviente que no se ha extinguido y estamos acá, digamos. No olvidemos que los abuelos y las abuelas tejían los ponchos y las mantas y ahí realizaban su cosmovisión. Las mantas es como un libro que cuentan su vida porque lo tejían. Y ahora pues se identifican tal vez con las cosas que yo trabajo, con estos símbolos. Yo creo que todo eso ha formado dentro de mí un ser mucho más completo e íntegro. Y en cada obra lleva eso, las fiestas, los bailes, los tejidos. He pensado de que el arte hay que socializar. Creo que el arte no tiene que ser para un pequeño grupo de gente, ¿no? Para gente tal vez entendida. El arte tiene que alimentar a todos. En el mundo andino, y es así, todos saben tocar música, hacer arte. Se le enterraba a las personas con sus instrumentos, con su quena, con su zampone, con sus tintes, con sus instrumentos de hacer los tejidos, digamos, ¿no? Ahora, pues se ha ido perdiendo eso. Bueno, esta es una de las series más importantes. Si los españoles trajeron sus dioses y pusieron sobre nuestros dioses, ¿por qué no poner nuestros dioses sobre sus dioses? Y ahí nació el Cristo de los Andes. La Virgen de la lago, pero yo creo que este es uno de los cuadros más importantes, donde la cruz es una cruz andina, es una chacana, de las velas sale la hoja de coca y el Cristo se convierte en color verde, ¿no? Mostramos lo que somos, ¿no? Somos color, somos una fuerza con una identidad importante. Para mí la identidad es fundamental. Yo creo que una persona con identidad vale más, 100 veces más que otra persona que no tiene identidad. Y la identidad es eso, el idioma, las costumbres, las tradiciones, todo lo que somos.